primer acto del PSOE desde que Pedro Sánchez fue investido presidente y formó gobierno. La cita ha sido en Madrid para reconocer a la militancia y a las casas del pueblo. Sánchez ha estado acompañado por sus ministros e importantes figuras del partido, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha emplazado a los miembros de gobierno a que gestionen bien las cosas, dice, y que las expliquen mejor. Y a los militantes a que respondan con humor a los insultos. Luis Planas. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del gobierno ha querido mostrar músculo y unidad. Sánchez ha querido homenajear a Zapatero y ha defendido la amnistía y su posición sobre la guerra en Gaza. José Sieira. En plena crisis diplomática con Israel, Sánchez no se desmarca de su posición. Asegura que condenar los ataques terroristas de Hamas y la muerte de civiles en Palestina es una cuestión de humanidad. En este primer acto de partido desde que se sacó adelante la investidura, Sánchez ha vuelto a defender la amnistía y manda un mensaje a quienes se manifiestan contra ella. Les dice que ellos también se van a beneficiar porque dice que el país va a estar más unido. Mensaje también para el PP, al que acusa de parecerse cada vez más a Vox y de comprar sus postulados. Y un guiño de Sánchez a Zapatero. Le agradece toda su implicación en la campaña. Le dice que gracias a él los resultados del 23J fueron los que fueron. Con este acto el PSOE quiere sacar músculo. Hoy aquí se han reunido 9.000 personas o socialistas. Quieren agradecer a sus militantes que hayan seguido ahí después de los ataques a las sedes socialistas después de que Sánchez defendiera la amnistía. Condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamas y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad. Con esta decisión trascendente de la democracia española como es la aprobación de una ley de amnistía, se van a ver beneficiados hasta incluso aquellos que se movilizan en contra de esta decisión, porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca. Vox insulta, pero el Partido Popular, lejos de condenar esos insultos, lo que hace es doblar la apuesta. A todo eso lo vamos a responder con mucha calma, con mucha serenidad y a los insultos con sentido del humor. Ante todo, mucha calma y seguir hacia adelante. El líder del PP ha criticado de nuevo la política exterior de Sánchez y le ha instado a aclarar si va a romper relaciones con Israel. Núñez Feijóo ha anunciado que los cambios en la cúpula del PP se aprobarán en el Comité Ejecutivo que se celebrará el jueves. Ha hablado de un equipo ampliado, pero no ha querido desvelar ningún nombre. El objetivo es reforzar dirigentes y cuadros, nuevos enfoques y hacer un equipo que derribe muros y construya puentes, señala. Con nuevas ideas y con nuevos enfoques para derribar los muros que el gobierno quiera construir, para establecer los puentes con los ciudadanos con los que tenemos que trabajar, van a tener una posición que sea el refugio y el altavoz de todos. Primero, que Sánchez nos diga si sus colegas de la Unión Europea están de acuerdo o no con él. Y segundo, como pide su gobierno, si va a romper relaciones diplomáticas con Israel. España ha perdido prestigio internacional y nuestra reputación internacional hoy es peor que hace 48 horas. Tercer día de tregua en Gaza y atentos al intercambio de rehenes por presos anunciado también para hoy. A su izquierda, el paso de Rafah, donde se espera que Hamas libere a un nuevo grupo de israelíes. También tenemos imágenes de la prisión de Ofer, donde a cambio serán excarcelados presos palestinos. Todo eso si no se rompe el delicado equilibrio de un acuerdo que ayer se tambaleó, retrasando el intercambio hasta bien entrada la noche. Hamas sigue acusando a Israel de incumplir el pacto sobre la ayuda humanitaria. Hoy es Israel el que asegura que Hamas no respeta el acuerdo de liberar a los menores junto a sus madres. Pero de momento sigue adelante el tercer intercambio previsto para esta tarde, Uso Azubiría.
Sí, Hamas advertía esta mañana que no habría intercambio de rehenes si no se liberaba a los presos con condenas más antiguas. Aquí temen algunos que se produzca ese retraso, pero la Cruz Roja Internacional dice que continúan esos preparativos para ese intercambio de 13 rehenes y 39 presos palestinos. Se espera que sean liberadas 4 mujeres adultas y 9 menores. Al parecer, no todos vendrían con sus madres. Precisamente las familias denuncian que se separe a madres e hijos, pero Hamas también dice que ha tenido problemas para localizar a una de las madres de una de las niñas que fue ayer liberada. Desde el viernes, 26 secuestrados han abandonado Gaza, 78 presos palestinos. La cárcel, esta tregua, este alto al fuego de 4 días se podría extender hasta 10 días y podrían liberarse 100 rehenes y 78 presos palestinos y 300, perdón, presos palestinos. Los milicianos de Hamas se despiden de Sharon y Noam. Es el vídeo de propaganda que han difundido los islamistas, en el que se ve cómo liberan poco a poco a 13 rehenes israelíes, 8 menores y 5 mujeres. También han sido liberados 4 rehenes tailandeses. La Cruz Roja Internacional los ha llevado a Egipto por el paso de Rafah. Luego han entrado a Israel por otro paso, Kerem Shalom. La salida se ha producido con horas de retraso que hicieron temer la ruptura del acuerdo. El primer ministro Netanyahu supervisaba así la operación. Todo el país en vilo, esperando este momento. La comunidad de uno de los kibbutz atacados celebraba la liberación de sus vecinos. Para el director del kibbutz, es un gran alivio y la alegría es más especial por la liberación de la niña Emily, confiesa. Yo le dije a su padre erróneamente que la niña había muerto en el ataque, dice. Hoy ese padre ha podido abrazar a su hija. Emily, que tiene doble nacionalidad, israelí e irlandesa, ha sido protagonista por otro motivo. El primer ministro irlandés se ha referido a ella como una niña inocente que se perdió. Ahora ha sido encontrada y devuelta. El ministro de Exteriores israelí le ha contestado: Emily no estaba perdida, fue secuestrada por una organización terrorista. Esta es la prisión israelí de Ofer, en la Cisjordania ocupada. Amigos y familiares esperaban aquí anoche la liberación de otro grupo de presos palestinos, que se retrasó varias horas por desacuerdo entre las partes. La tensión fue en aumento. Los soldados israelíes trataron de dispersar a los congregados disparando bombas lacrimógenas, incluso balas reales en algún momento. Los gases alcanzaron a familias, niños, a los médicos desplazados y a los periodistas. Uno de esos botes de humo cayó junto al lugar donde grabábamos estas imágenes. Hubo también estallido de violencia en otras zonas de Cisjordania. Horas después, la tensión dio paso a la euforia cuando los prisioneros ya libres pudieron reunirse con sus familias en plena calle. Con varias horas de retraso y entrada la madrugada ha llegado este segundo grupo de prisioneros palestinos liberados. Ha sido una noche de incidentes porque los soldados israelíes han lanzado gases lacrimógenos tratando de impedir que asistieran los vecinos, amigos y familiares a recibir a estos liberados. Finalmente la multitud igualmente se ha congregado hoy para darles la bienvenida y una vez más tratarlos como auténticos héroes. Estoy muy feliz, pero me gustaría que también liberaran a otros presos. La mayoría tenía palabras de agradecimiento a Hamas y quejas sobre las condiciones de la cárcel. Es horrible cómo nos tratan, no comemos bien y dormimos en unos hierros, decía este otro chico. Hoy, si el acuerdo no se rompe, saldrá libre otro grupo de 39 presos palestinos. Cientos de personas intentan conseguir agua con la llegada de camiones con ayuda humanitaria que siguen llegando a la franja. Hoy una ministra de Qatar está sobre el terreno. Es la primera autoridad internacional que entra en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí para analizar las necesidades de la población. Mientras continúa la mediación internacional para que se amplíe el alto el fuego más allá de los 4 días acordados. Este domingo la Media Luna Roja denuncia la muerte de un gazatí por disparos del ejército israelí. Estas son las condiciones en el hospital de Al-Shifa. Unos 100 pacientes se han quedado allí tras la evacuación. Muy cerca de allí estaba el Parlamento palestino. Esto es lo que queda de él tras los bombardeos. Y en los alrededores, más destrucción. Hamas reconoce la muerte de 4 de sus líderes, entre ellos el máximo responsable del brazo armado en el norte de la franja.
En Cisjordania hay 7 muertos por disparos de las fuerzas israelíes y así está el campo de refugiados de Jenin tras una redada.